Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Vatican Media. Amigos oyentes desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Sofía Lobos en la redacción, el padre Ber Hagenkort en la dirección y Vincenzo Proto en la asistencia técnica, preparados todos para compartir con ustedes en este tercer domingo del tiempo de cuaresma, correspondiente este año al ciclo B, la oración Mariana del Ángelus, presidida por su Santidad el Papa Francisco, con su comentario al Evangelio del Día. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal de radio y de televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, Facebook y Vatican S en YouTube. Entre las emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos de modo especial a NSE Radio y TV de Barcelona, Settlemon, EWTN TV y a la familia mundial de Radio María. Recordamos que las lecturas de hoy correspondiente que la lectura de hoy corresponde al Evangelio del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25, que nos relata que se acercaba la Pascua de los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén y al entrar en el templo vio a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, junto a los cambistas en sus puestos. De ahí que el Señor, con un látigo de cuerdas, echó a todos diciendo que no debían hacer de la casa de su padre una casa de mercado. Ya escuchamos el audio que proviene de la Plaza de San Pedro, donde miles de fieles y peregrinos de los cinco continentes saludan al Papa con sus aplausos. Y nos disponemos a escuchar la palabra del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy presenta en la versión de Juan el episodio en el que Jesús echaba a los vendedores del templo de Jerusalén. Él realizó este gesto ayudándose con un látigo de cuerdas, volcó las mesas y dijo, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Esta acción decidida realizada en la cercanía de la Pascua suscitó gran impresión en la muchedumbre y la hostilidad de las autoridades religiosas y de cuántos se sintieron amenazados en sus intereses económicos. Pero ¿cómo debemos interpretarla? Ciertamente no era una acción violenta. Tanto es así que es verdad que no provocó la intervención de los protectores del orden público, de la policía. Fue entendida como una acción típica de los profetas quienes con frecuencia denunciaban en nombre de Dios abusos y excesos. La cuestión que se planteó era la de la autoridad. En efecto, los judíos le preguntaron a Jesús, ¿qué signo nos muestras para orar así? Es decir, ¿qué autoridad tienes para hacer esto? como pidiéndole la demostración de que él obraba verdaderamente en nombre de Dios. Para interpretar el gesto de Jesús de purificar la casa de Dios, sus discípulos se sirvieron de un texto bíblico tomado del Salmo 69. El celo por tu casa me devorará, así dice este salmo. El celo por tu casa me devorará. Este salmo es una invocación de ayuda en una situación de peligro extremo a causa del odio de los enemigos. La situación que Jesús vivirá en su pasión. El celo por el Padre y por su casa lo llevará hasta la cruz. El suyo es el celo del amor que conduce al sacrificio de sí mismo, no ese falso que presume servir a Dios mediante la violencia. En efecto, el signo que Jesús dará como prueba de su autoridad será precisamente su muerte y resurrección. Destruyan este templo, dice, y en tres días lo levantaré. Y el evangelista nota, él hablaba del templo de su cuerpo. Con la Pascua de Jesús inicia un nuevo culto, nuevo templo, el culto del amor y un nuevo templo que es el mismo. La actitud de Jesús relatada en la página evangélica de hoy. Nos exhorta a vivir nuestra vida no en la búsqueda de nuestros beneficios e intereses, sino por la gloria de Dios que es el amor. Estamos llamados a tener siempre presentes estas palabras fuertes de Jesús. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Es muy feo cuando la iglesia se desliza en esta actitud de hacer de la casa de Dios un mercado. Estas palabras nos ayudan a rechazar el peligro de hacer de nuestra alma, que es morada de Dios, un lugar de mercado, viviendo en la búsqueda continua de nuestro interés en lugar de en el amor generoso y solidario. Esta enseñanza de Jesús es siempre actual, no solo para las comunidades eclesiales, sino también para los individuos, para las comunidades civiles y para la sociedad. En efecto es común la tentación de aprovecharse de actividades buenas, a veces necesarias para cultivar intereses privados o incluso ilícitos. Es un peligro grave, especialmente cuando instrumentaliza al mismo Dios y al culto debido a él o al servicio al hombre su imagen. Por eso Jesús esa vez usó modos bruscos para sacudir de este peligro mortal. Que la Virgen María nos sostenga en el empeño de hacer de la Cuaresma una ocasión buena para reconocer a Dios como único Señor de nuestra vida, quitando de nuestro corazón y de nuestras obras toda forma de idolatría. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu in mulieribus. El Benedito Fruto ventis tu Gesù. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ece ancilla Domini. Fiat e mi secundum verbum tuo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tuus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Verbo un caro factum Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, odini e feciamo in proiezione di Vos, Grazie a an Tu, Anque, e mentibus nostris in Utchiancio nunciante, Cristifilitù, Incarnazione e per passione et crucen a risurrezione e gloria per tu camor, Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis Requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis, Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sotum cunque es quo in seculum. Aiutare in nostro in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes procedentes de Roma, de Italia y de diversos países, de modo especial a los peregrinos de las diócesis de Granada, Málaga y Córdoba en España. Saludo a numerosos grupos parroquiales. Saludo a los numerosos grupos parroquiales, entre los cuales a los fieles de Spinacheto, Milán y Nápoles, así como a los jóvenes de Azzano Mella, y a los confirmandos de la diócesis de Vicenza, a quienes animo animo a testimoniar con alegría el Evangelio especialmente entre sus coetáneos. Deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y bien, y bien amigos, como hemos escuchado. También este domingo el Papa Francisco nos recuerda que nos dice que invoquemos a María para que nos sostenga en el empeño de hacer de la cuaresma una ocasión buena para reconocer a Dios como único Señor de nuestra vida, quitando de nuestro corazón y de nuestras obras toda forma de idolatría. En efecto, el Papa recordó el episodio relatado en el Evangelio de hoy, en el que Jesús con modos bruscos dice que no se convierta en un mercado la casa de su padre. De ahí que el Papa explicó que estas palabras nos ayudan a rechazar el peligro de hacer de nuestra alma, que es morada de Dios, un lugar de mercado, viviendo en la búsqueda continua de nuestro interés en lugar de en el amor generoso y solidario. Enseñanza que es siempre actual, dijo el Papa, no solo para las comunidades eclesiales, sino también para cada uno de nosotros y para toda la sociedad. Y bien amigos, aquí termina esta transmisión. Feliz domingo para todos y buen camino de cuaresma. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.